Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, este nuevo programa de Radial 3.14 llamado Fuerza Sorora Mujeres Mágicas e Históricas, una miniserie que pertenece al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Antes de dar inicio, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, estamos como Radial 3.14 y por supuesto también en la página web www.radial314.com, en donde podrán encontrar un gran contenido y por supuesto también la radio por internet. También le doy la bienvenida a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas y televidentes que nos ven y nos escuchan, vaya la redundancia, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Cintia Chávez y les invito a que me acompañen estos próximos minutos porque aquí inicia este programa que se llama Fuerza Sorora, Mujeres Mágicas e Históricas. El día de hoy vamos a estar platicando con una mujer, una persona muy especial. Ella es soprano, la música y el canto siempre han estado vigentes en su vida y también, hay que decirlo, orgullosa de sus raíces. María Reina Soprano Mije, que nació en Metate, Santa María, Tlahuitoltepec, el 12 de diciembre de 1900, también conocida como la Soprano Mije, es una cantante soprano mexicana quien junto a Joaquín Garzón Rivera, director orquestal, compositor y pianista, ha trabajado arduamente. Su primera producción discográfica fue Orgullosa Soy Raíz, utilizando la técnica de ópera. Realizó también fusiones musicales con géneros como el jazz, el bolero, entre muchos otros, interpretando esto en 5 lenguas indígenas de nuestro país. Además, realizó sus estudios de canto en la ciudad de Guadalajara, y es muy importante resaltar este punto. El 16 de junio del año 2019, presentó su primer disco, como les comentaba, Orgullosa Soy Raíz, en el Teatro de la Ciudad Esparza, además de que sigue y continúa con una trayectoria sin precedentes, siempre alzando la voz por todas las mujeres, y eso me llena aún más de orgullo para tenerla con nosotros aquí en nuestro auditorio. María, ¿cómo estás? Bienvenida a Fuerza Sorora. Muchísimas gracias por este espacio. Dios cuye ponas a Mshpatmadovana Wanayug. Gracias a quienes nos sintonizan. Y bueno, encantada de esta invitación. Platícanos, María Reina, para todo el auditorio que aún desconoce tu talento, en tus propias palabras, ¿cómo describes a María Reina? Orgullosa de sus raíces. María Reina es de Metate, Tlahuitoltepec, de la Sierra Norte de Oaxaca, y desde que tengo memoria, pues yo siempre he dicho que la música, el canto, me eligió a mí, y es algo, es un don que me ha regalado el universo, que creo que para mí es muy importante el poder compartir las lenguas originarias de nuestro país. Orgullosa de poder portar también los trajes tradicionales en los escenarios que me he presentado, en los eventos importantes. Y la verdad es que creo que el poder llevar tu raíz siempre orgullosa te lleva muy lejos, te abre caminos. En este caso también el hablar, el cantar en otras lenguas ha sido una puerta muy importante para mi carrera. Y como soprano Mije, pues también agradecerle al público que me ha encaminado, que me ha acompañado en este proceso. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te motiva al despertar cada día? Tengo una persona muy especial que siempre le dedico esta parte de lo que yo soy, ¿no? Mi carrera, que es mi madre, y que ella es mi fuerza. Ella es quien veo yo el que ella lucha todos los días, aunque ella se haya quedado, como ella dice, en el pueblo, y que ella me haya dicho, ve a buscar tus sueños, que detrás de esa montaña hay otra vida, hay otro mundo diferente. Eso me hace despertar cada día, me hace echarle muchísimas ganas, el poder seguir avanzando y poder inspirar a otras mujeres que sean de comunidades y que vean que el camino a veces no es fácil, el camino no es fácil, pero nada imposible. Esto se puede lograr, por supuesto, trabajando, buscando y tocando puertas. Qué bueno que mencionas este punto para compartir con la audiencia cómo fue tu acercamiento con el canto, con la música. Pues eso es algo que
Desde los 8 años me llamaba muchísimo la atención. Yo empecé en un coro en la escuela primaria y después, pues en los concursos de mi pueblo, que había como estos concursos en donde te motivaban a las premiaciones, ¿no? Pero el descubrir que tengo un talento, un don con la voz, pues poco a poco me fue llevando a ganar los primeros lugares, pero también el que personas como Marcos Díaz Jiménez, que fue mi primer maestro, que yo siempre le agradezco, que haya visto en mí ese talento y que me dijo desde el primer momento que me escuchó: tienes que buscar tu sueño fuera de la comunidad, porque para que lo puedas hacer en grande tiene que ser fuera de tu comunidad. Y con el tiempo también, pues tuve la fortuna. Yo siempre digo que cuando uno busca, encuentra. Y tuve la fortuna de encontrar a Joaquín Garzón, que pues ya llevamos más de 12 años, ha sido mi mentor, mi maestro. Y bueno, en 2012 que lanzamos la canción de Tabú, que es para mi madre, el compositor Palemón Vargas, ha sido pues que me dio a conocer como María Reina y que me dio ese camino para poder escoger el que yo quisiera y el que yo quería, como mostrar, ¿no?, la belleza que tiene nuestras lenguas y la belleza de la mujer mexicana, de la mujer oaxaqueña, de las raíces que nosotros tenemos. Pues sí, fue parte muy importante estas dos personas que son mis maestros de vida. Hablabas de salir de tu comunidad. Ha sido un proceso, si bien ya lo dijiste en pocas palabras, complicado, pero también se ha desarrollado de diferentes formas. ¿Cómo fue salir de tu pueblo natal para alcanzar justamente esto que nos dices, tu sueño? Pues creo que no, en este momento lo puedo platicar como más fácil, ¿no? Como claro, suena muy fácil. Y cuando tú, en el momento que tú tomas una decisión, no sabes a qué te enfrentas, no sabes a dónde vas. Yo en ese tiempo, mis 15 años, no sabía en qué lugar, a dónde iba y qué tan grande era Guadalajara, Jalisco, que es donde, pues donde llegué, ¿no? A trabajar en casa, cómo te iban a tratar, el saber que en Guadalajara yo descubrí lo que era ser una mujer indígena. Yo para mí era una persona normal, ¿no? Pero cuando te ponen esta parte en donde te dicen, no, sí, tú eres una mujer indígena, eres una migrante, pues con el tiempo lo fui entendiendo, pero en ese momento no. El querer regresar a mi tierra, el querer regresar a mi pueblo, pero yo les digo a las chicas, las que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan, yo les digo siempre, el orgullo es más grande. Cuando tú ya dijiste, yo sí puedo, yo sí quiero y quiero ser una mujer diferente, quiero ser independiente, quiero tomar mis propias decisiones. Eso es lo que me detuvo, de estar ya en Guadalajara casi me regreso, pero no lo hice porque creo que el orgullo me ganó. Y sin duda alguna, este orgullo tan positivo ha hecho que logres grandes, grandes cosas en escenarios impresionantes. Y justamente hablas de llegar a Guadalajara y con ello decirte, oye, tú eres indígena, pero esto lamentablemente, y es una realidad, también viene con la discriminación cuando como bien lo has dicho, nos impulsamos y salimos de nuestro pueblo, aunque ojo, el pueblo nunca va a salir de nosotros. Ay, eso es algo muy importante, muy importante. Tuve la fortuna de regresar desde que salí en 2007-2008, de regresar ahorita en 2020 ante la pandemia, pero me tocó dar mi servicio comunitario, como todo en los pueblos, no importa si eres artista, no importa si tienes una licenciatura, allá hay una obligación, allá el dar también tu servicio, el tu poder compartir con tu pueblo, con tu gente, pues justo me tocó en un momento como es 2020, yo tenía tantos planes de giras en Estados Unidos y que de repente llega la pandemia, pero también me llega esta parte de dar servicio en mi comunidad. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Dos cosas que requieren tiempo completo. Entonces yo ya me estaba organizando y llega la pandemia y me permitió, yo puedo decir que a mí
en vez de afectarme, a mí me ayudó a compartir con mi gente, con mi pueblo, con mis paisanos, con mi familia, que tuve la oportunidad de vivir, de compartir con ellos un año, ¿no? En una edad adulta, en una edad en donde uno ya comprende como mujer muchísimas cosas, en donde tú también entiendes que tu obligación, la responsabilidad llega en un momento. Y bueno, pues justamente estoy en el proceso. Ya todo el año que estuve en 2020 aprendí, entendí muchísimas cosas, y hoy por hoy puedo decir que hay mucho por dar y hay mucho por dar a conocer, y que yo creo que estando yo fuera de mi comunidad o dentro de mi comunidad se puede hacer muchas cosas a través de la música, a través de mi voz. Justamente eso, ¿cómo ves la incursión de las mujeres en el ámbito musical? ¿Qué ha sido complicado? Muy complicado. Al principio, pues he escuchado historias de varias compañeras músicos que ellos, los que tocan instrumento de viento, pues antes no te permitían tanto, ¿no? Ahorita ya hasta hay dos bandas de mujeres de viento, de mujeres que tocan en la banda filarmónica en mi pueblo, en Tlahuitoltepec, pero antes no se permitía. Creo que era mucho, digo, actualmente la edad que tengo 30 años, creo que mucho antes no se les permitía a las mujeres, pero ahorita actualmente hay mujeres directoras de las bandas filarmónicas. Y bueno, para mí eso es algo muy importante y que podamos compartir. Próximamente vamos a estar compartiendo con estas hermosas mujeres. Y bueno, ¿por qué no? Apoyarnos entre nosotras, empujarnos, ¿no? A seguir adelante y hacer ver que también podemos apoyarnos, que también podemos hacer algo juntos, siempre colaborando, siempre apoyando y siempre pues enriqueciendo, ¿no? En este caso, nuestras lenguas. Es una lucha constante, bien lo has dicho, como entre mujeres es momento de unirnos, y más cuando somos de la misma comunidad, para poder luchar en contra de estas desigualdades de género, que son lamentables, son tristes, y que a pesar de que ya estamos en este 2021, próximamente ya 2022, estamos a unos cuantos meses, pero la desigualdad de género sigue siendo una actividad, unas características muy lamentables dentro de nuestra sociedad, incluso también en la música. ¿Cómo compartes este mensaje con tu comunidad? Pues más que nada, en la música ha sido de toda nuestra vida. O sea, yo creo que nacemos y ya quien nace en Tlahuitoltepec, quien nace en la Sierra Mije, siempre vas a estar escuchando música. Y eso creo que ha sido un punto de unión muy importante, tanto para las mujeres, para los hombres, que se pueden convivir y se pueden compartir, ¿no? Y también me encanta esta idea. Yo veo a mis hermanos, mis primos hermanos, que tienen a sus esposas también, que ya están tocando algún instrumento, ellos también. Entonces, cuando ves eso, que también van sus esposos a acompañarlos y que ahí tienen a su bebé cargando y están tocando y están apoyando a su esposa. La verdad es que poco a poco ha sido como, va cambiando las cosas, va cambiando la mentalidad. Y bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? El tiempo que yo llevo fuera, más 15 años fuera de mi comunidad, pues también, ¿no? He aprendido cómo estar fuera en las ciudades y también cómo estar dentro de la comunidad y cómo también uno puede, pues aunque sea un poquito, poner su granito. El granito de arena, que es nuestro día a día y que sin duda es lo que muchos y muchas queremos cuando salimos de nuestras ciudades para aventurarnos a estas grandes ciudades, a estas grandes metrópolis que tiene nuestro bello México, pero que también nos hemos enfrentado mucho a la violencia de género. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia en este mundo musical, ¿has tenido esta situación? ¿Te has enfrentado a esta desigualdad? Es algo curioso. Yo creo que siempre he llevado de la mano todo lo que yo soy, de dónde vengo. Yo siempre lo he dicho, cuando tú estás tan segura y tan orgullosa y creo que no permites que no te digan nada, eso es algo muy importante. Creo que yo soy una persona que siempre trata de estar abierta a muchas cosas, pero también
que realmente no me ha tocado vivir esa experiencia, y lo comparto porque no me ha tocado, porque yo siempre, a donde quiera que yo voy, yo llevo con mucho orgullo lo que yo soy, de donde vengo. Y no hay nada más bonito que yo creo que mostrarse como es una, porque si conocen a María Reina es la misma que ves ahorita en este momento en las redes sociales, en televisión, en entrevistas, a la misma que vas a encontrar en la calle y te va a saludar. Y creo que tanto como mis compañeras hemos podido trabajar muy bien, y esto es algo muy importante, que creo que en el medio sí es difícil, pero también como uno, así como dice la frase, así como tú tratas a la persona, así te van a tratar, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante, y en donde sea, en cualquier trabajo que sea. Esto significa que todo el equipo con el que trabajas han estado luchando contra los estereotipos, porque tú te has plantado súper bien arriba de los escenarios, pero también abajo, en cualquier lugar en el que te presentes, en cualquier entrevista, porque he tenido también la fortuna de verte en diferentes programas, ya sea de radio, de televisión, y has hablado, has compartido con la comunidad de México y también con el extranjero tus raíces. Saberte orgullosa de dónde vienes es un ejemplo y es un mensaje bien importante para todos los mexicanos. ¿Cuál ha sido la lección más grande, más importante que te ha dejado la música, que le ha dejado la música a María Reina? Inspirar a los jóvenes, inspirar a las niñas. Me encanta escuchar cuando los niños dicen, ay, yo sí te conozco, yo sí te he escuchado, yo quiero ser como tú cuando sea grande. A los papás, fíjate que eso también es muy importante, porque desde ahí empieza todo, ¿no? Como tú le hablas a tus hijos, qué le enseñas, ¿no? En este caso, que parte fundamental de mi carrera en este proceso de las lenguas, que es difundir, fortalecerlas a través de la música, pues si los papás no le hablan a sus hijos en la lengua náhuatl, en mije, en mixteco, creo que no podría hacerse muchas cosas, aunque en la escuela se puede, pero yo creo que eso también es desde casa, y el poder escuchar a los papás que dicen, oye, yo sí lo quiero enseñar a mis hijos, y que mis papás le enseñen a sus nietos, creo que ha sido la mejor, lo que he escuchado, y la verdad es que me digan, tu música me llega, lo que tú haces, lo que tú dices también, ¿no? Porque también no nada más es en la música, es también lo que se dice, ¿no? Y lo que se hace y lo que se ve que se hace, porque uno puede decir muchas cosas, pero si no lo estás haciendo el día a día, la verdad es que es, obviamente es un trabajo detrás de cámaras que quizá a veces no se ve, pero que es un trabajo también y una responsabilidad muy grande. Has reivindicado la importancia de las lenguas maternas con este mensaje que nos estás dando, y también la postura de la mujer dentro de un ámbito musical en donde tu voz ha sonado por muchas partes del mundo y que ha sido un deleite. Comparte con nuestro auditorio cuántas lenguas maternas has aprendido y sobre todo has llevado al canto también. Digo, mi lengua materna es ayuco, mije, y la lengua náhuatl lo entiendo un poco porque lo he estudiado. Estoy en el proceso del zapoteco. Wow. Ojalá, digo, mis respetos para los que sí son los hablantes, pero ojalá que en algún momento, ¿no? Y canto, y eso es muy importante mencionar, la gente que nos escucha, que nos ve, canto ahorita actualmente en 10 lenguas. ¡Wow! Canto en 10 lenguas porque nuestro próximo proyecto que nació en 2021, que es Canto la Raíz, es cantar las 68 lenguas. 68 lenguas que todo tiene un proceso, en donde Canto la Raíz es un proyecto a largo plazo que con el tiempo se va a estar mostrando en una cápsula de 6 a 7 minutos, en donde se da la explicación en dónde se hablan estas lenguas, cuántas variantes tiene, y por supuesto estamos tratando de conseguir cada vestimenta. Digo, a veces son muchas, pero en una de esas pues se consigue
El traje tradicional, ¿no? Si es, por ejemplo, purépecha, conseguimos traje de purépecha y también se cantó una pirecua, que es como muy importante para ellos, para los michoacanos. Entonces, vamos trabajando, también estuve trabajando en la lengua mije, pero de otra variante que no es mía, que lo estuve ensayando, practicando con un hablante, siempre, siempre, siempre detrás está trabajando una semana o dos semanas conmigo un hablante. Así que si voy a aprender los 68, voy a tener 68 amigos que van a compartir, pues, en este transcurso de tiempo que viene, lo que es 2021, 2022, 2023, creo que pues en ese proceso de lapso vamos a estar trabajando las 68 y lo que dure también, porque son muchísimas lenguas, pero creo que no tenemos prisa, lo vamos a hacer cada día. Avanzamos ahorita 10 lenguas y vamos a seguir otras 10 y así vamos a ir avanzando y bueno, pues hasta lograr los 68. Escucharte es un deleite y saber este objetivo que tienes, que no es fácil, pero ya bien lo hemos dicho, tampoco imposible. Por favor, yo nada más de escucharte se me eriza la piel y siento que se me va a erizar aún más si nos haces el favor de cantarnos un fragmentito de alguna canción en una lengua materna. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Muchísimas gracias. Me hiciste suspirar. Ya me puse nerviosa. Escucharte es un deleite. Espero próximamente que nos puedas visitar en Morelos. Aquí vas a tener las puertas abiertas. Este estado te va a recibir con los brazos abiertos, sin duda alguna. Y sería un placer tenerte en los recintos más importantes de nuestro bello estado. María Reina, yo agradezco que hayas tomado el tiempo de tomar esta entrevista, de compartir con la audiencia de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, tu experiencia y sobre todo demostrarnos que como mujeres podemos cumplir todos nuestros sueños. Podemos vencer cada obstáculo que hay en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Para mí es un honor que puedan escuchar mi música, la música de nuestro proyecto del maestro Joaquín Garzón y su servidora. Estamos muy contentos de poder llegarles a su corazón y muchísimas gracias por este espacio. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia de Morelos para despedirnos? Que nunca dejen de soñar, que todo se puede en esta vida, solo hay que tomar una decisión. Muchísimas gracias, María Reina. Yo les invito a toda la audiencia del Instituto Morelense de Radio y Televisión que sigan de cerca este proyecto Fuerza Sorora, en donde estaremos compartiendo la vida, la historia de vida y, por supuesto, la experiencia de mujeres valiosas, inteligentes y, sobre todo, históricas, porque han dejado una huella muy importante en nuestro país y también fuera de él, porque no hay fronteras aquí. Muchísimas gracias también a nuestros productores, Yoshi Rivero y Allen Huesca, y por supuesto a todo el equipo de Radial 3.14. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. A través de su música, su arte y esencia, cada mujer nos demuestra que son multifacéticas. Chiquita.
indigna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra y por eso soy serena, un estanque que se llena con las voces de mi en su canción. ¡Qué honor ser!